Efectivos militares de Rivas realizaron la noche de este lunes la ocupación de $600,000, así como la detención de un ciudadano que trasladaba el dinero a bordo de un vehículo. La noche de este 18 de julio, efectivos del Ejército del Cuarto Comando Militar Regional realizaron la ocupación de $663,230 en el departamento de Rivas. El dinero estadounidense era trasladado en un vehículo conducido por el nicaragüense Delber Antonio Martínez Sáenz, de 43 años, quien fue retenido en el kilómetro 108 de la carretera Panamericana Sur, en la comunidad del Rosario, municipio de Rivas. El hombre no logró justificar la procedencia de los dólares que venían ocultos en 27 tacos rectangulares con destino a Costa Rica. El ciudadano, el dinero y el vehículo fueron puestos en manos de las autoridades correspondientes. En Acción 10, Geraldine Domínguez.